Y esta es una buena noticia. La transformación del barro es la base económica de decenas de familias en el Tolima que fabrican hermosas artesanías y utensilios. Una herencia de más de 300 años que se mantiene viva gracias a las laboriosas manos artísticas. Está la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol. Gente que le pone el alma. La historia de la vereda La Chamba, ubicada en el municipio del Guamo, en el Tolima, está escrita con barro. El artesano Alfonso Avilés, o Don Pacho, como lo conocen en La Chamba, lleva más de 40 años dándole forma a este material. Esta historia es muy hermosa porque empieza uno en la vida a conocer esto desde que uno está gateando. Prácticamente nosotros nacimos en el barro. Somos del barro, nacimos del barro y seguimos en el barro. Barro convertido en oro por manos experimentadas como las de Agueda Martínez, artesana de pocas palabras, pero con mucho talento. Pues hago estas joyetas, hago cazuelitas, hago bandejitas. Por su dificultad para caminar, Aniceta Ome ve en el barro su salvación. ¿Y qué tal que yo no supiera pulir esa losa como fuera la vida a mí? Entonces, pero yo le doy muchas gracias a Dios por este oficio que yo hago hoy en día. En La Chamba, las manos pequeñas también amasan y pulen. Es el seguro para esta tradición de más de 300 años. Entonces le vamos a hacer así, Emanuel. A ella le enseñó su mamá, a la mamá ella le enseñó la abuela, lo mismo a todas ellas y a todos ellos. Por eso los niños hay que enseñarles para que no se acabe la tradición. La lección está aprendida. Debes poner un poquito de polvo y encima poner un pedacito de barro y irlo estirando y después lo pones en un molde y ahí le das la figura. María Ángela y Emanuel saben la responsabilidad que tienen y las consecuencias de no aprender el oficio. Porque acaba la tradición. Como Alfonso, más de 2.000 habitantes trabajan en sus casas que a la vez son talleres y fuentes de ingreso. Le pongo el alma a mis artesanías, a nuestras artesanías.